Λοιπόν, ο 14842 δεν έχει κάποιο σημάδι. Το πάθηκε αυτός ξαφνικά όπως όλοι οι άλλοι. Μια πρώτη εκτίμηση βάσει των αρχικών εξετάσεών σας είναι ότι πάσχετε από αμνησία. Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. En este caso vamos a hablar de Apples, película dirigida por el griego Christos Nikou, que también ha dirigido una película que se llama Kilómetro. Y después también es interesante que fue director de la segunda unidad de Dogtooth, Canino, que tenéis review en el canal, del famosísimo director Yorgos Lanthimos, y también director de la segunda unidad de Before Midnight, que fue la tercera parte de esta trilogía famosísima, interpretada por Ethan Hawke y Julie Delphi. Magnífica trilogía, de las mejores películas de la historia del cine para mí. Y el guión también es de él, junto a Stavros Raptis. La película está protagonizada por Aris Servetalis, Sofía Gergovasili, entre otros. Y es una película que es como una prima hermana de Dogtooth o de Langosta, ¿vale? De estas producciones de Yorgos Lanthimos un poco más como de distopías sociales en el mundo actual, en la sociedad actual, pero es un poco lejano en el tiempo, pero no tan lejano, ¿vale? No sé si recordáis Canino, que era esa familia que estaba metida, enclaustrada dentro de su organización, de su casa, porque los padres tenían miedo de que los hijos vivieran una educación que no es la que ellos querían, entonces era otra vez un poquito de la caverna, o el tema de la angosta también de Yorgos Lanthimos, que teníamos a esa sociedad de que si no se unía en cualquier momento, en plan, si no se creaban parejas, pues se convertirían en animales. Y aquí tenemos una película que también juega un poco con este tipo de ciencia ficción a nivel también de mental psicológico. Y la cuestión es que pues, hay una enfermedad que se está extendiendo en el mundo, no sé si en el mundo o en Grecia, pero bueno, se está extendiendo, y la cuestión es que de repente la gente genera una amnesia y no recuerda ni quién es, ni cuál es su nombre, ni nada. En plan, pueden hablar y demás, pero no recuerdan pues nada de su vida pasada. Entonces a lo mejor están en el puto autobús y dicen, pues no sé quién soy. Entonces esa gente, claro, se queda totalmente perdida, y lo que hace una agencia es llevarles una especie de hospital, ¿vale? O residencia, que lo que hacen es cuidarles, intentan ayudarles a que recuerden quiénes son, a mejorar ese Alzheimer, y entonces los que no lo consiguen les intentan reinsertar en la sociedad, pues con un nombre diferente, les generan no un pasado, pero una especie como de vida diferente, y les obligan a que, por ejemplo, rellenen un álbum de fotos y que van pasando y van viendo si las fotos las han hecho o no, como unos deberes para crearse una vida. Y la cuestión es que todos los personajes, incluidos la gente de la residencia, pero sobre todo la gente que está sufriendo este Alzheimer, está un poco de nuevo estado mental, estado emocional, como lo que veíamos en Langosta o como lo que veíamos en Canino. Esa gente que está plana absoluta, que no muestra ningún tipo de sentimientos, que todas las relaciones humanas que tienen son casi como de androide. Son autómatas guiados al final por esta residencia, por las directrices de residencia, de cómo actuar, de qué hacer, de cuáles son. La película también critica un poco de eso, ¿no? De cuáles son las cosas que como seres humanos tenemos que hacer a la hora de crecer y convertirnos en adultos. En plan, tenemos que conseguir un trabajo, tenemos que conseguir una puta casa, tenemos que comprar una puta televisión, tener un perro, casarnos, bla, 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 ¿sabes? En plan, clichés de la sociedad, que después tú puedes elegir hacer o no, obviamente, pero esta sociedad lo que está diciendo es, tenéis que hacer esto, estas son las normas. Entonces, bueno, la película critica un poco eso, y después también la película critica un poco porque hay algunos giros bastante interesantes. Yo me los medio li en un punto de la película, tampoco es que sea yo súper listo, ¿vale? Pero me los olí. Entonces también trata un poco el tema de la soledad, trata un poco el tema de la pérdida, y el tema del olvido, claro, el Alzheimer está ahí, entonces a mí me recuerda un poco a Memento en ese aspecto de el, muchas veces, el sabotearte a ti mismo para olvidar algo, para olvidar un trauma e intentar renacer y tener una nueva vida. Entonces creo que todos estos elementos están bastante bien plasmados en la película, y los actores, pues, no son sobresalientes, pero creo que trabajan muy bien esos papeles planos, esos papeles poco emocionales, saben transmitir ese gris, ¿no? Ese gris que la película plantea. Entonces para mí la verdad es que ha sido una sorpresa, creo que es una muy buena película y es por ello que la voy a puntuar con un 8. Si tenéis oportunidad de verla, por favor, no dudéis en hacerlo porque creo que es una película bastante interesante. Lo que digo, no es para todos los públicos, no es, obviamente no es Vengadores, ¿vale? Si vais a ver una película en plan de acción y tal, pues no. Pero si queréis ver una película lenta, de reflexión, un poco introspectiva, sin duda echarle un ojo porque me parece bastante destacable. Si habéis visto o no, lo que sea, por favor, dejadme comentarios y dadle a like y suscribiros porque esto cada vez crece más y más y más y estoy muy feliz. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. So yes, I had the idea 6 years ago when I was trying to deal with the loss of my father, but I couldn't, and I was trying to understand why people forget so easily and how selective is our memory and how we can erase something that hurt us. And if we will erase it, are we going to lose our existence? And could it be that we are the things we don't forget? Because in a way, we are our memories.